Muy buenas a todos, compañeros y compañeras, ¿qué tal? Estamos acá de vuelta en un nuevo capítulo de Crusader Kings 2. Y bueno, este capítulo va a ser algo especial porque... bueno, no tan especial porque tenemos problemas. Es decir, en el último capítulo, pues se había aparecido este evento. No sé por qué, porque estamos en el año 978, o sea que esto de la peste negra se supone que sucedía en torno al año, a los años 1300 y pico por ahí. Entonces estamos en el 978 y bueno, ha aparecido de manera prematura en nuestra partida, pero bueno, no obstante a ello, tenemos aquí las nuevas mecánicas de el DLC Mount and Misted, y tenemos aquí las sociedades secretas que existieron en determinada época. Y pues nada, vamos a ver qué tal lo hacemos. Por cierto, también aquí podemos ver que el aspecto de algunos personajes cambia. Por ejemplo, la princesa Patricia de Castilla se ve mucho más guapa como que antes. Me gusta cómo se ve ahora. Tiene un velo ahí bastante bien. Este también se ve diferente. Bueno, eso trae bastantes novedades a los personajes. Algunos personajes se ven mucho mejor. Aunque yo en la reina esta no noto ninguna diferencia en cuanto a rasgos físicos ni nada. Sigo con el rasgo de lunático. Pero bueno, lo bueno, algo que me va a beneficiar en esto es que tengo esto, lo de erudito y teólogo erudito. Así que bueno, tengo pensado integrarme en una de estas sociedades secretas. Concretamente tengo interés en esta sociedad, la Orden Dominicana, que a ver, no estoy mirando esto, que bueno, con respecto a esta orden, esta orden es bastante interesante porque para quien no sepa, el gentilicio de dominicano aquí en la isla proviene concretamente de esta orden dominicana, la orden dominicana que fue fundada en el año 1115 por el maestre Santo Domingo de Guzmán Garcés. Creo que así se llamaba. Entonces, esta orden fue fundada por este señor en el año de 1215 y fue oficializada por el Papa. Creo que fue por el Papa Honorio III o algo así, en el año 1216. Entonces, es interesante ver esta orden aquí. Como ya digo, el gentilicio de dominicano. Dominicana o dominicano, o sea, de como nos llaman aquí a los que residen en República Dominicana, viene de esta orden. De hecho, el español Bartolomé de las Casas, que fue un sirviente adjunto a esta orden, creo que fue, podría decirse que fue el primer dominicano, o sea, en referente a la orden, el primer miembro de la orden que llegó a la isla de la Española en el año 1502. Y más tarde la orden dominicana llegó a la isla ya en el año 1510. Y tuvieron una profunda repercusión dentro de las políticas de la Española, la verdad. O sea,
Esta gente se dedicaron, bueno, en la época, se dedicaron a convertir a la gente, a bautizarlas, a convertirla, qué sé yo, al cristianismo y a hacer, ¿cómo se llama esto? Y hacer, ayudar y ayudar a los enfermos. Que por cierto, esta orden en un principio se dedicó a combatir las herejías cuando en los tiempos que fue fundada y también creo que estuvo en una cruzada, creo que leí por ahí, estuvo en una cruzada contra los cátaros. Y otra cosa que no había dicho, que fue fundada en Toulouse, que vendría siendo esta parte de Francia aquí, que pueden ver. Así que bueno, a ver qué más puedo hablar acerca de esta orden. Bueno, sí, recomiendo que se lean la biografía completa de Bartolomé de las Casas, que tiene bastante que ver con esta orden y bastante también que ver con la historia de la española, que por ende la historia del país, o sea, bueno, no del país reciente, sino de la historia ya pasada. Entonces, también el nombre de la capital de Santo Domingo. Bueno, estuve viendo, hay varias teorías. Hay una que dice que se le llamó Santo Domingo, creo que fue Bartolomé Colón, Bartolomé Colón creo que fue. Le llamó Santo Domingo a la isla. Unos dicen que fue por Domingo Colón, creo. Entonces, unos afirman que la capital de la isla, la española, se llamó Santo Domingo. Se le llamó así en honor al santo Santo Domingo de Guzmán, que fue el que fundó esta orden dominicana. Y pues bueno, o sea, esta orden estuvo muy metida en cuanto el ámbito de la española en aquella época. Y bueno, es interesante todo lo que todo lo relacionado a esta gente y todo lo que tuvo que ver en la española. Y no solo en la española, también en toda América. Esta orden estuvo muy, muy metida en América. En el tiempo de la colonización del Reino de Castilla. Pero bueno, no voy a abarcar más porque ya que seguro me he abarcado mucho tiempo hablando esto. A quien le pudiese interesar. Y nada, vamos a continuar. Evidentemente me voy a unir a esta orden, creo. Pero de momento vamos a quitar la pausa. Vamos a bajar velocidad 2 y vamos a seguir jugando nada más. Me puedo reclamar el Toulouse. Pero no me interesa. Pues vamos a ver si puedo nombrar un comandante aquí. Pues voy a nombrar a este como comandante y ya está. Otra cosa que voy a hacer antes de que llegue la epidemia esta, quiero reclamar el condado de Calatrava. Así que lo que voy a hacer es que voy a enviar a este a hacer una reclamación aquí antes de que llegue la muerte negra, porque si llega la muerte negra, o sea, una vez que llega la muerte negra, la capacidad de soldados en las provincias se reduce bastante. Mira, ese se fue a peregrinar. Bueno, y esto. Tras la reunión del consejo, el canciller Luis no sé qué me ha preguntado si podíamos hablar en privado. Por lo visto, ha llegado a sus oídos la existencia de un artefacto raro. El Iubericho cree que los rumores podrán ser ciertos y que ha pedido que organicemos su búsqueda.
Pues, a ver, doy las gracias. A ver, emprende la búsqueda del artefacto raro. Bueno, vamos a ver qué encontramos. Un artefacto raro. Por cierto, que aquí tenemos, podemos coger ahí. Creo que esto es por esto. Esto es nuevo. Hay cámara del tesoro. Y aquí podemos acumular los artefactos que vayamos encontrando por ahí. Pues sí, bueno. Interesante. Por cierto, no tengo yo relaciones con este hombre. Puedo unirme a una guerra, a ver. No. Lo que quiero hacer, no tengo una alianza. Ah, sí, ya tengo una alianza con ellos. Ya. ¿Y qué hay de esta gente, Borgoña? Están en guerra. Vamos a unirnos ahí a ayudar al rey de Borgoña en su guerra. Por cierto, tengo una sobre extensión. ¿A quién le puedo dar? Voy a buscar a un agente para darle. Que va, no sé cuándo. De pronto yo no le doy nada. Vamos a ver cómo está la opinión de de los vasallos. Mira, la duquesa, esta maldita desgraciada siempre me da problemas. No tengo yo mi espía ahí. O sea, ¿qué coño está pasando? ¿Dónde está este hombre? O sea, dice que no le. Se supone que yo lo tenía aquí a esto. Bueno. A ver. Quieren asesinar a mi hija. Ah, bueno, ya. Vamos a ponerlo aquí. Pero qué coño. O sea, ¿qué? ¿Cómo es esto? Yo creo que esto lo cambiaron. O sea, yo creo que ahora no es necesario enviarlo a la provincia. Porque simplemente, o sea, le di clic y ya. Bueno. Pues nada. Ok, vamos a irnos con esta gente de aquí. Vamos para aquí a atacar a esos rebeldes de Borgoña. Además, no me interesa que bueno, que la monarquía Transjuranie pierda el trono, porque con esa es que yo creo que tengo lazos matrimoniales. O sea, el esposo mío no era de esa. Bueno, sí, ahí está. El esposo mío era de esa línea. Lo que pasa es que ahora no tengo oportunidad de. Vamos a ver si mejoro relaciones con este. Para más adelante formar otra alianza. Y el rey de Galicia. Ok, el rey de Galicia está comprometido con mi sobrina, que es esta. Y esto. Me dice, unos matones armados me atacaron mientras investigaba los rumores de complot en Valladolid. A duras penas pude escapar con vida y ahora sufro graves heridas. Este es mi espía, ¿no? Sí. Bueno. Querido. Pues vamos a integrarnos a esta orden. A la orden dominicana y más. Y vamos a ver. Que Dios te bendiga, reina Catherine. Nos complace tu decisión de unirte a nosotros. Juntos lucharemos por superarnos a nosotros mismos y a nuestros compañeros cristianos, guiados por la regla de San Agustín. Ve con Dios. Bueno. Ya está. Bueno, ya formamos parte de la orden esta. Para subir de rango, me hace falta conseguir 750 de devoción. Bueno, vamos a ver cuáles son los miembros de la orden esta.
Ok, este. Ahora yo soy el último. A ver. Pues no tengo. Mira, este acaba de entrar ahora. Pues, o sea, no veo. Mira, este no es un musulmán. Bueno, tenemos aquí un sobrino. Vamos a ponerle un nombre. El nombre del padre. Nombre del abuelo. Y el nombre de la. ¿No se le puede dar el nombre de la madre? El abuelo es Brun. Ah, sí. Que, o sea, sí, yo creo que lo voy a poner así yo. Ahora. Este es hijo de Patricio, ok. Vamos a ponerle el nombre del abuelo. ¿Quién era el abuelo? Guillermo. Ah, este fue rey de Austrasia. Bueno, vamos a poner el nombre del abuelo este ya. Bueno. Estamos llegando aquí para atacar a esta gente. Bien. Estos son los mercenarios, recordad. Estoy usando ejército mío propio. El ejército mío está recuperándose. Pues, bueno, entablamos combate. La batalla de Tournon. Samir el novato. Otra cosa que me ha dejado bastante boquiabierta también es esto. ¿Qué coño? Espérate. Príncipe Blasi fue nombrado comandante por Gran Maestro Gonzalo el Intrépido. Espérate, es que vi algo. Gran Maestro Gonzalo el Intrépido convertido en no sé qué. A ver, es que vi. Ah, sí, aquí está. Oh, amigo, mira, qué pena. Gonzalo Segura, que este era mi primo. Mi primo murió. Él murió de tisis. A la edad de 55 años. Bueno, hemos ganado la batalla de esos rebeldes. Y apresamos a alguien. Pues nada. Ve con el señor. Era homosexual. Ah, pero mira, tenía una hermana. O una hija. No, este es su hijo, yo creo. No, su hermana. O su hija, no. Sí. Vamos, no sé. Pues nada. Vamos a el avance de la epidemia. Ah, pues, coño, esto está infectado también, esto por aquí. Allí tienen viruela en el norte de Francia. Y esto ya está en Oriente Medio, señores. Se acerca esa maldita epidemia. Voy a hacer una cosa. ¿Dónde están mis prisioneros? Tengo que echar un ojo a mis. ¿Dónde están? Los prisioneros. Porque cuando llegue la peste los va a matar a todos, yo creo. Así que vamos a pedir rescate. Antes de que se mueran. ¿Y esto? Excluir de liberación. Oh, mira. Bueno, vamos a pedir un rescate por ese también. El conde de Dax. Aunque no sé yo si sería conveniente liberarlo, ¿eh? Me puede dar problemas en un futuro, pero no pasa nada. Vamos a seguir liberando gente. Muy bien. Y bueno, también si ejecuto, si tengo que ejecutar a este, mira. Ejecuta a Sam, no sé qué. Bueno, nadie se preocupa por ella.
En serio. Bueno, ¿qué más? Uy. No, este. A este lo vamos a liberar. A este te vamos a ejecutar. La orden castellana. Bueno, este. Pues a ver. Ejecutar allá, no sé qué. Esto enfadará a los señores Mosefardín. Y la opinión que tienen de ti bajará. No me importa qué piensen ellos de mí ahora. No a ti que te den. Pues bueno, ya limpiamos la prisión. Al inteligente erudito Catherine, que iba a ser en goce y armonía. Solicitamos que en honor a su obligación responda a esta llamada a las armas contra Jordan de revuelta austroasiática. Bueno, ok. Vamos a acceder. Pues vamos a ir por esta gente. El sultán tiene una revuelta aquí. Pues bueno, ¿cómo va el avance de la epidemia esa? Uy, está ya azotando el Imperio Bizantino. Por cierto, vamos a hacer un vistazo a esto. Necesito encontrar un esposo, por cierto. ¿Cómo esto? Mira, yo esto lo había visto. A ver. Si es que, mira, esto me quita fertilidad. Tengo menos 15% de fertilidad. Por lo tanto, voy a buscar un matrimonio con el duque de Anjou, pero necesito a alguien que sea lujurioso. No sé si este me da matrilineal. No, este no quiere matrilineal. Necesito a alguien que me dé matrilineal. Vamos a ver. Pero alguien también, este tiene 13 años. Parece lo es, este no es, este enfermo. Orgulloso. ¿Dónde está alguien con lujurioso? Porque entonces si no es así, no voy a lograr procrear. Este, no, qué avaricioso. Este no es, este lujurioso. Es de Gales. Es bastardo también. Joder, encuentro a alguien mejor. Creo que no hay más. Me voy a tener que conformar con aquel, con este de Gales. Mira, este de la dinastía Carlín, todavía siguen vivos estos. ¿Cuántos miembros le queda a esta casa? 10 miembros vivos queda la dinastía Carlín. Pues a ver, ¿dónde está el otro, el de Gales? Este. Pues ya creo que lo voy a hacer con este. Voy a perder el prestigio. Me da pacto de negociación con esta gente. Pero bueno, vamos a hacer todo. Vamos a hacerlo. Todo sea por el bienestar. Bien. Eso, pero, o sea, se supone que eres el rey de Castilla. No te pareces a un rey. Ponte algo adecuado, una vestimenta adecuada. Curioso. Bueno, espero que, bueno, ahora sí. Espero que no me dé problemas este. Pero nada.
Ah, se me está olvidando esto. Vamos a... Uy, es que son 3000 rebeldes. Vamos a ir para allá. ¿Y Francia está en guerra con quién? Contra un huésped. Ya, bueno. Vamos a ir avanzando hacia allí. Pues bueno. Vamos a ver si ascendemos hasta ser la cabeza de la de esta orden dominicana. A ver si llegamos hasta ser conversos. También tengo, hay más órdenes, bueno, ahí está de San Benito y la de la Sociedad Hermética y los Siervos de Lucifer. Pero bueno, no sé, es que a mí me llama más la atención esta, por todo lo que había comentado al principio. Me llama más la atención esta, la verdad. Así que creo que me voy a quedar en esta. Otra cosa que no sé cómo, o sea, integrar, por ejemplo, a una de mis hermanas a esta orden. Esto no sé. Vamos a esperar a que lleguen. Pero ¿por qué están en batalla ahí con estos? Están en una batalla con el duque de Valois. No entiendo. Bueno, qué raro. Qué raro. Por cierto, el esposo de Patricia, ¿no es heredero al reino de Austrasia? Sí, tiene reclamación al reino de Austrasia. Y tenemos ya ahí dos sobrinos de parte de Patricia. Pues nada, ya estamos en el año 1980. O sea, ya hemos he estado jugando ya esta partida durante alrededor de 200 años ya. Porque empecé creo en el 760 y pico por ahí. No recuerdo exactamente, pero fue por ahí. ¿Y cómo va el árbol religión aquí? Por cierto, vamos a ver. Ok. Bueno, vamos a leer esto. He recibido una carta de un miembro de la Orden Dominicana. Mi camarada Luitgard, hermana Catherine. ¿Podrías, como erudito del credo cristiano, ofrecerme consejos sobre mi poesía o mi intento de poesía? En los documentos adjuntos se leen múltiples versos, todos dedicados a Dios. Bueno. A ver, me estoy perdiendo los aspectos más reconfortantes de la fe. Me gustan sus metáforas, aunque suenan un poco forzadas. Estos textos son frívolos. A ver. Vamos a darle a este, a ver qué tal. Pues bueno, el mapa religioso del mundo, ahora mismo en el año 980, es tal cual como lo ven ahora. Aquí tenemos en la India, todo esto es hindú. Aquí se ve que hay una parte budista. Aquí es budista esta gente. Aquí yo no sé cómo diablos han llegado a católicos a esta parte, pero bueno, hay católicos allí en el extremo de sería, no sé si eso sería China por ahí o qué sé yo. Todo esto es suní. El tengrismo está por aquí. Ortodoxos aquí. Estos son chií. Y bueno, ya todo el resto es católico. Vamos a ver, que Dios te bendiga, Donatus Catherine. Tenemos la sospecha de que podrías no estar esforzándote lo suficiente en tus labores teológicas. Animamos a que olvides tus preocupaciones mundanas y te concentres en los asuntos divinos. Ve con Dios. A ver. Oh, mierda, tengo que ponerme el enfoque de teología. Pero es que no quiero realmente, quiero seguir con esta de familia.
Pero bueno, voy a tener que hacerlo porque no quiero que vayan a expulsarme de la mierda esta de Olga. Empecé a pensar que Luis no sé qué se había ofendido por mis comentarios, pero hoy he recibido un nuevo borrador de su obra. Me sorprende ver que sus palabras me llegan, no sé qué. Grabateado en los márgenes, me parece leer: te lo ruego, hermana, ten paciencia, no está terminado. Qué tontería, esta obra es magnífica y el mundo debe conocerla. Tomada diplomacia. Creo que la Orden Dominicana apreciará estas líneas. A ver. Bueno, yo voy a elegir este porque me da diplomacia. Bueno, como reina de Castilla vamos a darle publicidad a esta obra. Y bueno, voy a poner la teología. Que Dios te bendiga. Nos congratula saber que estás dedicando a tu tiempo a asuntos teológicos. Deseamos que los años que has consagrado al estudio de la religión te proporcionen una nueva perspectiva. Bueno, ganamos devoción. Bien. Hemos escalado en rasgos y tal. O sea, que hace una reina metida en la Orden Dominicana. No tiene mucho sentido, pero bueno. No puedo creer que no respetas mis deseos. ¿Qué? Los poemas no estaban acabados en absoluto y ahora la gente dice que no entiendo el consuelo que proporciona Dios. En serio, me has humillado. Mierda, pero yo pensé que le estaba haciendo un bien a esta señora. Ah, qué lástima. Es alemana, además, bueno. Pero en serio, estas tropas se están muriendo de asco aquí y no vienen todavía a ayudarme para acabar con ellas. Por cierto, la muerte negra está cerca, señores. Vamos a ir, bueno, como no está haciendo nada, vamos a atacar a estos rebeldes de Borgoña antes que nada. Derrocar a la reina Cántara de Castilla. El conde de Molina. ¿En serio? ¿Qué coño me estás contando tú ahora? A ver. ¿Y esto qué es? Perseguir a los herejes. Ah, puedo poner al capellán a perseguir herejes. Ah, se supone que estoy en Toledo. Es que Toledo Toledo todavía no está convertido al catolicismo. Bueno. ¿Y esta reclamación todavía? Vaya la muerte negra y esto no va a terminar. Bueno, vamos a entrar en batalla con estos. Uy, no, está cerca ya esto. Qué rápido avanzado. La batalla de Neon. La peste se acerca. Nuevas gentes están llegando en masa a Cuenca. La mayoría de los recién llegados son plebeyos, huyendo de la peste, que ha alcanzado Blancilla, justo al otro lado de las fronteras de nuestro reino. Algunos han perdido a toda su familia, otros intentan proteger a las suyas, y unos pocos son viajeros, hombres o mercaderes
a los que les fue más fácil trasladarse, a los que les fue más fácil trasladarse. Todos ellos parecen haber sido testigos de horrores indescriptibles y casi nadie habla de ello. Y los que lo hacen advierten a los otros de la peste que se acerca y los urgen a quedarse dentro de sus casas o recoger sus cosas y huir. Que venga la peste, o sea, qué descarado. Que venga la peste. Bueno, ha terminado la batalla esta. Y en cuanto la peste esté cerca de las fronteras con Valladolid, voy a cerrar las puertas. Porque recuerden que antes había tenido otra enfermedad en el reino, lo que agotó bastante los suministros. Entonces estamos un poquito jodidos en ese aspecto. Pues sí, todavía sigo siendo lunático. No me ha quedado esto. Y bueno, mis hermanas están bien todas, eso es excelente. A ver. Ok. Bueno, esta ya se murió hace tiempo. Y el nuestro abuelo. Ok, nuestro abuelo. Maltrato. Nuestro abuelo está bien también, el gran maestro Gonzalo. Y pues bueno, nada, gente, vamos, yo creo que lo voy a dejar aquí este episodio. Vamos a ver qué nos depara el siguiente, qué tal afrontamos esta peste. Y pues nada, espero que os haya gustado, y espero también que, para el que no haya sabido esto, sobre la Orden Dominicana, que lo que ya conté al principio, que bueno, la verdad es que yo tampoco, o sea, yo sí tenía conocimiento de los, de las escuelas dominicales, de los dominicos y tal, pero no sabía que esto tenía la relación que tuvo en la española. Y bueno, nada, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Adiós.